Les saludo, vamos a ver en este video cómo funciona la emergencia o el freno de mano y vamos a ver que para accionarlo solamente se ala, pero para volverlo a quitar entonces trae un botón aquí en la parte trasera de la palanca, o en otros casos trae el botón en una, cuando la palanca es diferente lo trae en esta parte de aquí. Entonces lo que tenemos que hacer es presionar ese botón, girarlo y poder meterlo. En otros vehículos es diferente. Diferente la forma en que se acciona, pero el principio es igual, ya que en este de pedal y al presionar el pedal, como en este caso, entonces lo que pasa es que ala unos cables para que se accione. Para desactivarla, en este caso sería con lo que es la palanca de parking. El movimiento en la palanca ala lo que es este conjunto de cables que podemos ver, estos estoy moviendo aquí, ya que ese es un cable que viene desde la parte de adentro del vehículo. Aquí estamos por la rueda, por lo que es el eje trasero del vehículo, y viene aquí a estos dos cables que se subdividen en dos cables para poder accionar lo que es las ruedas traseras, el freno trasero. La emergencia o el freno de mano siempre va en el freno trasero o freno de la parte trasera del vehículo, y entonces acciona estos cables, el cual entonces se mueven así, se mueven moviendo esta palanca. Obviamente aquí podemos ver que este freno tiene un problema, el freno de mano, el movimiento se pierde porque le falta un pin aquí. Entonces este pin hay que comprarlo y ponérselo con un tornillo, viene acá, entonces se pierde el movimiento porque este detiene, sujeta la camisa del cable para que el cable pueda mover, si no, no va a accionar lo que es el sistema de emergencia. Acá toda esta parte está bien, podemos ver que aquí trae un pin, solo que falta un seguro acá. Aquí trae un seguro en este pin para que este no se salga, porque este se puede salir hacia acá. Entonces trae un seguro que detiene eso. Entonces la emergencia, al ponerla, esta palanca se ala hacia aquí, se activa y va conectada a las fricciones aquí, a la parte interna de las fricciones. Aquí pueden ver el movimiento. Ese mismo movimiento hace que se accione esta parte de aquí abajo, que indica a este cable y que nos lleva a esta clavija o parte movible de las fricciones. Ahí pueden ver ustedes, cuando yo acciono aquí, entonces se mueve todo lo que es esta pieza. Esta pieza va conectada a este pin que abre las dos fricciones o zapatas, o balatas le llaman en otros países. Al abrirlas, obviamente se activa o se detiene lo que es el freno, porque estas fricciones rozan en el tambor. Aquí tenemos el tambor, bueno, no sé cómo le dicen en su país, sería bueno que en los comentarios de abajo me dijeran cómo le dicen a este en su país. Incluso nosotros a estas le decimos fricciones aquí, entonces en cada país es diferente. Entonces sería bueno que me comenten ahí y me digan cómo le llaman en su país, para ir aprendiendo el vocabulario de todos. Y estas rozan en el tambor, entonces de freno, entonces lo detienen deteniendo la rueda. Entonces de esa manera funciona lo que es la emergencia. Si falta un componente, algún resorte, alguna de estas piezas pequeñas, ya me he encontrado vehículos que les falta esta, por ejemplo esta pieza, entonces no se va a accionar la emergencia, no va a agarrar. Cuando está muy desregulado el freno, entonces no agarra la emergencia. Es bueno regularlo, de aquí mismo se regula. También la emergencia muchas veces trae, en ciertos vehículos traen otro tornillo ahí que se puede regular. Entonces en el mismo cable traen un regulador muchas veces, entonces ahí puede buscar. Y otros traen en la mera palanca, en la misma palanca, cuando son de palanca, traen también para regularlos. Entonces donde usted pueda ver, se puede regular. Pero la principal regulación es aquí. Entonces, primero regulen el freno, los frenos bien, para que la emergencia pueda funcionar de manera correcta. Recuerden que es importante ponerla cuando nos vamos a estacionar. Primero se pone la emergencia y después se pone en parking o se pone en primera, si es estándar la transmisión, y entonces así no dañamos la transmisión. Entonces, y tenemos mayor seguridad cuando estacionamos en alguna pendiente. Recuerde suscribirse al canal, amigos. Les saluda Naón, muchas gracias. Comparta los videos. Comente. Bye bye.